Hoy Fusina, atendiendo una orden emanada por un juez con jurisdicción nacional, está procediendo a la incineración de 1.489 kilos de cocaína que fueron decomisados en diferentes operativos realizados en el año 2017 y 2018 en diversos puntos del país. Estos 1.489 kilos de cocaína corresponden a tres eventos diferentes. El primero de ellos fue el 20 de diciembre del año 2017 en el sector de La Mosquitia, donde se decomisaron 64 kilos. Por esta causa se detuvo en su momento a los ciudadanos Carlos Israel Barralaga Puerto y Endiel Zúñiga Borg. También tenemos el segundo evento, que fue el 10 de diciembre del año 2017, donde se decomisaron 957 kilos en el sector de Hualaco Olancho. Corresponden a la causa instruida en contra de los ciudadanos Carlos Chirinos y Selvin Efraín Enríquez. El tercer evento corresponde a un decomiso que se efectuó el 14 de septiembre del 2018 en la Ceibita Santa Bárbara. En esta oportunidad se decomisaron 468 kilos que corresponden a la causa instruida en contra de los ciudadanos Pablo Montesinos y Francisco Castillo. En total son 1.489 kilos de cocaína que serán incinerados aquí en el complejo de la Policía Militar del Orden Público. Miramos varias instituciones. Uy. Vaya. Hacerle como avispa. A ver, ya los dejé trabajar, déjenme chambear a mí.